Bien, buenos días, jóvenes. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Qué tal están? ¿Cómo les ha ido esta semana? Bien. ¿Todo bien? ¿Ya deseando que se acabe esta semana? Sí. Qué bueno. Estamos iguales, entonces. Bueno, entonces para que se apresure eso, vamos a iniciar. Bueno. Tenemos acá el tema para el día de hoy es I don't know anybody. I don't know anybody. No conozco a nadie. Bien, entonces el vocabulario es corto, popcorn, con unas palomitas de maíz, line, línea, movie, película, tickets, que son los boletos, dessert, que es un postre, nos referimos a postre, es dessert. Bien, entonces ese es el pequeño vocabulario del día de hoy, y de ahí entramos en lo que estamos hablando de las invitations. O sea, referente a eso, se recuerdan que nosotros estuvimos usando lo que era el Google, que ese es un modal verb. Y decimos que vamos a usar use the phrase Google you like to para hacer invitaciones, o sea, to make invitations. Cuando nosotros vamos a invitar a alguien, lo hacemos con el Would you like to, que ya sabe que esa frase significa. ¿Qué era lo que me han dicho que significaba el Would you like to? Era cuando queríamos invitar a alguien. ¿Te gustaría tal cosa? Si la quiere llevar al cine, vaya Fernando, y quiere llevar ahí a la girlfriend. Al cine le diría, would you like to go to the cinema with me? Ay, entonces, ¿te gustaría ir al cine conmigo? Entonces, esa va a ser la respuesta, la pregunta que usted le formularía en inglés. Entonces, tenemos un ejemplo. Would you like to drink a cup of coffee? ¿Te gustaría tomar una taza de café? Yes, I would. Sí, sí me gustaría. Thank you. Gracias. Entonces, para hacerlo de una forma formal, cuando usted le está preguntando a alguien si quiere algo o si le gustaría aceptarle una invitación. Entonces, esa es la forma en la que lo podemos hacer. De ahí, también, you can also use the phrase, también tú puedes usar la frase, do you want to, ¿quieres tal cosa? Do you want to take a ride? ¿Quieres tomar un rol? O sea, un viaje o montar algo. Yes, yes, I'd love to. Sí, me encantaría. Recuerde que este I'd es la contraction de I would. Bueno, lo va a copiar. Vamos a copiar el vocabulario. Vamos a copiar este pequeño cuadrito. Y cuando terminemos vamos a ver un pequeño video de unos 10 minutos. Pequeño. Muy bien, cuando finalicen todo de copiar esto, me avisan, por favor. Ya, profe. Ya, profe. Ok, van dos. Ya, profe. Tres. Ya, profe. Cuatro. Ya, profe. Ya, profe.
Okay. ¿Puedo compartir el video entonces? Sí. Sí, vaya todo terminar. Bueno, entonces pongan atención porque aquí es el uso del good y uno lo explica desde el inicio. Entonces póngale atención, por favor. Si tú utilizas una oración normal, estarías diciendo algo como esto. Por ejemplo, I play es yo juego, ¿sí? Pero si nosotros manejamos el would en la mitad, en el medio de estos dos, o sea, acá, ya terminaría este verbo con esta terminación. Es decir, por ejemplo, yo digo I, luego coloco aquí would, ¿sí? I would play. Mire que lo coloqué en la mitad. Entonces ya no termina acá que es yo juego, sino yo jugaría. ¿Sí ven la terminación? Yo jugaría. Esa es la terminación que nos está dando el would. Pacho, ¿lo puedo hacer con todos los verbos? Sí, generalmente sí. Por ejemplo, otro que se utiliza mucho, por ejemplo, like, ¿cierto? Like. Entonces, por ejemplo, ¿qué a él le gustaría? Entonces, si usted va a decir que a él le gustaría, sería entonces algo como esto. Entonces, sería he, luego colocamos el would, y luego tendríamos el like. He would like. A él le gustaría. Pacho, ¿tengo que tenerle la S para las terceras personas en este lugar? No, como está el verbo modal, ese tipo de cosas queda anulada en esta situación. He would like, él le gustaría, he would like to go to France. A él le gustaría ir a Francia, ¿sí? Hay un video que yo tengo relacionado con esto, es tú, para que lo miren cuando se va, cuando lleva tú, cuando no, para que aprovechen y lo vean acá. Entonces, la estructura de esta, una afirmativa, es muy fácil. Entonces, la estructura afirmativa sería así. Entonces, luego viene pronombre. Entonces, el pronombre lo tenemos acá. Luego le agregamos el would, ¿sí? Que es este que hemos estado trabajando. Luego le colocamos un verbo, ¿sí? Un verbo normal. Y luego un complemento si lo requiere. Recuerden que esto se utiliza mucho en la parte del segundo condicional. ¿Listo? Entonces el verbo, pronombre, would, verbo y complemento. Vamos a hacer otra con nosotros. For example, we say something like this. We, ¿sí? We would like to learn English. Nos gustaría aprender inglés. We would like to learn English. Ahí está. Nos gustaría bailar. Entonces, ¿cómo sería nos gustaría bailar, muchachos? ¿Qué haríamos entonces? We would like to dance. Ahora, comeríamos pescado. Nosotros comeríamos pescados o ellos comerían pescado. ¿Cómo sería? They, otra vez el would, mire que le consignó la estructura. They would eat. Ellos comerían, they would eat fish. Ellos comerían pescado. Algunas veces también van a encontrar en la forma abreviada, ¿sí? Que sería algo como esto, ¿sí? They eat fish. Y algunas personas pueden confundirse, sobre todo en esta parte, they eat fish. Esto también en la forma abreviada de they would, y lo pueden hacer, lo pueden utilizar. Incluso con el I también es muy común, muchachos. Por ejemplo, déjenme borrar este pedacito. Entonces, por ejemplo, con el I tiende a hacer algo como así. Entonces, me gustaría, I'd go with you, iría contigo. I'd go with you. Eso es como si tuvieras acá el would incluido, ¿sí? Eso es lo único que tenemos que tener presente. I would go with you, iría contigo. Entonces ya tenemos la estructura de la parte afirmativa. Vamos entonces a hacer una estructura de la parte negativa. Ya uno más o menos se va dando una idea de cómo puede ser. Entonces aquí tenemos la estructura que sería pronombre más verbo modal, que es este, would, más lo negativo, que es obligatorio pues en este caso, porque es en la estructura negativa, más verbo, más complemento. Entonces, ahí lo tenemos. Por ejemplo, yo no comería o yo no entrenaría mañana. Por ejemplo, entonces, ¿cómo sería yo no entrenaría? I,
Le colocamos el would. I would not. ¿Sí? Yo no entrenaría. El verbo entrenar es el verbo train. ¿Sí? I would not train. I would not train tomorrow. Yo no entrenaría mañana. I would not train tomorrow. Muchachos, usted dirá, no, y Pacho, pero yo he visto que esto también lo colocan como en la forma corta. Sí, también. Tú puedes colocar esto así. I wouldn't train tomorrow. I wouldn't. Wouldn't. Más o menos algo así. Wouldn't. Sí, puedes colocar la pronunciación de esta como una T. O wouldn't, también como una D. Wouldn't. I wouldn't train tomorrow. Yo no entrenaría mañana. Entonces, mire la estructura de esta parte negativa. Vamos a hacer entonces la estructura interrogativa, que también es muy fácil. La interrogativa es simplemente mover este would al principio, ¿sí? At the beginning, and that's it, no more. Entonces, arrancaría con esto. Would. Luego tenemos entonces el pronombre. Luego tenemos el verbo. Y luego tenemos el complemento. Después de ese complemento, es importante colocar el question mark, el signo de interrogación. Entonces, por ejemplo, ¿cómo preguntaríamos nosotros? ¿Viajarías conmigo? ¿Viajarías conmigo? Entonces sería como, ¿viajarías? ¿Would? ¿Quién viajarías? Tú. ¿Would you? ¿Would you? El verbo es viajar, es el verbo travel. ¿Would you travel with me? ¿Viajarías conmigo? ¿Would you travel with me? ¿Cómo sería? ¿Irías conmigo? Entonces sería, ¿would you go? ¿Sí? ¿Would you go with me? Entonces ahí está la forma interrogativa. Vamos a hacer una práctica como siempre, a ver qué tal les va, y ya miramos la comprensión de este tema. ¿Listo? Vamos a seguir con la práctica. Okay, guys, now we're going to practice with these six exercises. I want you to please think first and try to do it in your notebook and see how is it. Entonces, intenten, por favor, hacer estos seis ejercicios ustedes. Escríbanlo si quieren en su cuaderno y después miras qué tal la respuesta, cómo te fue. Entonces, Juan estaría en la escuela. ¿Sí? ¿Cómo sería entonces el verbo estar? ¿Cuál es el verbo estar? El verbo to be, el verbo be. Entonces, ¿cómo sería la oración? Juan would, ¿cierto? El que estamos hablando, ¿sí? Juan would be in the school. Eso es todo, muchachos. Juan estaría en la escuela. Normalmente, después de eso, siempre sigue algo. Juan estaría en la escuela, sí. Y entonces, por eso es que se trabaja el condicional. Luisa no comería en su casa. Entonces, ¿cómo sería? Luisa. El verbo comer, ¿cómo es? Sería eat. No comería, ojo que esa es negativa. Entonces, Luisa sería would not, o la otra forma es ¿cuál, muchachos? Wouldn't. ¿Sí? Esta sería la otra forma. Luisa would not, o Luisa wouldn't eat in her house. In her house. Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct. Ustedes dirán, ¿por qué her? Recuerden que her es el su de ella. Luisa wouldn't eat in her house. Correrían ellos en el parque. Entonces el verbo correr, que es el verbo run. Ahora, correrían ellos, ¿cierto? Obviamente este tipo de cosas ya queda como en español, a veces como que se omite. ¿Correrían en el parque? Sí, uno cuando dice correrían ya se refiere a quién. A ellos o a ellas también. Correrían ellos. Entonces, ¿cómo abro la pregunta? Con would. Would they run in the park? Would they run in the park? ¿Correrían ellos en el parque? Entonces, ahí está. Vamos a hacer la otra, number four. Muy fácil, very, very easy and simple. Yo estudiaría inglés los sábados. ¿Cómo sería esto entonces? I, el verbo estudiar, ¿qué es? Study, perdón, acá no va. Entonces, le iba a escribir acá arriba, study. Entonces, ¿cómo quedaría? I would study English, ¿sí? ¿Cómo es los sábados? A ver, ¿quién sabe? Recuerden que los sábados no es de Saturday, esto no se puede, ¿sí? Para los días de la semana se escribe on, esa preposición, on Saturdays. Y los días de la semana en inglés
como los meses, y hay otras cosas más, llevan siempre la S como letra inicial. ¿Listo? Ahora, ¿vendrías tú a mi casa con tu esposa? Entonces, el verbo venir, que es el verbo come, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería? Would you come, porque es pregunta, would you come to my house? Would you come to my house con tu esposa? With your wife? Aquí está entonces. Would you come to my house with your wife? Practiquen esa pronunciación. Would you come to my house with your wife? Ahí está, number five. Number six. Nosotros no bailaríamos en la fiesta. El verbo bailar, ¿qué es? Dance. Nosotros, we say, we, la negativa, we wouldn't. Vamos a ponerla en forma corta de una vez. We wouldn't dance in the party. ¿Sí? We wouldn't dance in the party. Bueno, espero que les haya ido muy bien con esta práctica. Y bueno, muchachos, ya saben, verbo mudar would, una herramienta más para nuestro vocabulario. Ok, ahí teníamos acerca del uso de good. Pregunto. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Bueno. Iniciamos leyendo un pequeño, una pequeña historia ahí en nuestro libro, en el ejercicio número uno. Entonces lo van a ir escuchando y dice, look, Alan, tomorrow is the world premiere of Spider-Man 3. Wow, let me see, le dice, permíteme ver. Entonces, después le dice el chico, would you like to go to the movies tomorrow? Que si le gustaría ir al cine mañana, le dice él. Y el otro le contesta, sure, por supuesto, seguro, but don't invite the girls, pero no invites a las chicas, le dice. They will be bored. Le está diciendo que posible, ellas posiblemente se aburran. Bien. Entonces ya pasamos con el ejercicio número 2, donde nos dice, complete the sentences with the words from the box. Entonces tenemos ahí unas pequeñas frases, bueno, oraciones, donde vamos a completar con el vocabulario que tenemos ahí en la caja, que son 4. En el primero sería, will we wait in, ¿en dónde? Line. In popcorn, movie, tickets, or line? Line. Line. Will we wait in line? En línea. En la línea, que esperen en la línea. Will we get the... ¿Qué vamos a obtener? Ellos obtendrán... will we get the tickets? Tickets. We will buy sodas and si va, nosotros compraremos sodas, posiblemente compraremos sodas en. ¿Vamos al cine? Popcorn. Popcorn. Palomitas de maíz. Popcorn. Y will we watch the movie? Movie. Movie. Okay, posiblemente, ¿verdad? Como. El will, recuerde que para un futuro no planeado, pues es la posibilidad de lo que puede realizar. Bueno, entonces lo copiamos en el libro, el ejercicio, y ahí vamos a pasar con el ejercicio número 4. Look at the pictures and answer the questions. Entonces, tenemos el ejercicio número 4. Look, miramos las imágenes. Y ahí vamos a contestar las preguntas y en estas preguntas nosotros vamos a utilizar el good like al momento de responder. Dice, where would you like to go on vacation? ¿Dónde te gustaría ir en vacaciones? ¿A dónde te gustaría ir en vacaciones?
Como estamos utilizando el good July, entonces respondemos I good like I would like to go. ¿A dónde podemos ir? Si está a una playa, ¿a dónde? ¿A dónde podríamos ir? Una playa famosa aquí de Honduras, donde quiera ir usted en vacaciones. Islas de la Bahía. Ok, I would like to go. Islas de la Bahía. Go to Islas de la Bahía. On vacation. ¿La copiaron? Yes. Ok. Yes. Y tenemos. When would Tom and you like to go to the theater? ¿Cuándo iría John y tú? Le dice, o sea, John y tú, se incluye Tom y tú, le gustaría ir al teatro. O sea, ¿cuándo? When. Aquí solo estamos agregando la WH question, que estamos diciendo cuándo ocurren las cosas. Pero de ahí está el would like. Siempre. Entonces, vamos a ver. ¿Cuándo te gustaría ir? Le gustaría ir a Tom y a ti al teatro. Ahí, de acuerdo a la imagen, ya nos está dando la fecha, nos está proporcionando la fecha. ¿Cuándo? ¿Y el día? ¿Qué día es? Lunes. Sunday. Ve. Sunday. Ah. Entonces sería, would like to go to the theater, o sea, teatro, está bien, theater. ¿Qué día dijimos que vamos a ir? On Sunday. ¿Y qué fecha es el Sunday ahí? 22nd. Como es de fecha, es así, 22nd. Okay, en la otra tenemos, what would they have for that dessert? O sea, ¿qué es lo que ellos tendrían para el postre? ¿Qué tendrían para el postre ellos? They would have vanilla ice cream for dessert. Para el postre, entonces lo que van a tener es un helado de vainilla. Y ahí tenemos la última. Vamos a ver, tratemos de hacerla ustedes. Les voy a dar 3 minutos para que la hagan ustedes solitos, fijándose en los ejemplos de arriba. Vamos a ver si es cierto.
Profe, ya terminé. Ok. Ya, profe. Los demás. Bueno, ya, todos. Ok, la pregunta es, who would like to learn German? ¿Cómo se llama el chico? Enrique. Enrique. ¿Dónde estamos? Nos pregunta es quién, entonces decimos Enrique. Ajá, ¿de ahí qué seguiría? What? Gold. 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 ¿Y de ahí? Like to learn German. Like. German. O sea que a él es el que le gustaría aprender alemán. Ok. De ahí tenemos el ejercicio número 5. A la par de cada pregunta que le está haciendo ahí, tiene un cheque. Ese cheque significa que usted la va a responder de forma positiva. La X es una pregunta negativa. ¿Sí estamos claros hasta ahí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en la primera tiene un cheque, entonces me tengo que brindar una respuesta positiva. Entonces, ¿cómo quedaría? Si me dice, would you like to go to the party? ¿Te gustaría o te encantaría, como quiera interpretarlo usted, ir a la fiesta? Dice. ¿Cómo respondo yo de forma negativa si es a mí que me están haciendo la pregunta? O sea, si yo tengo que responder en primera persona, entonces, ¿cómo quedaría? Yes. Yes. I go. Yes, I go. Yes, I go. Good. O la podemos hacer con la contraction, ¿va? Yes. I'd. ¿Ya recuerda? Sí. La contraction. Y de esas dos formas es correcto. Ok, de ahí la segunda me dice que Good, Berta, like to play tennis with you. Está hablando de dos personas ahí. Que si le gustaría a Berta jugar tenis contigo. Entonces estamos hablando de dos personas. Pero en este caso, la persona que la que se enfoca la oración es en Berta. Que si a Berta le gustaría jugar conmigo. Entonces, ¿cómo voy a responder yo? Si es de forma negativa, me está diciendo. No, she. She. ¿Y cuál es el negativo para good? Would not. Ah, no, she wouldn't, con la contraction. Oh, good not, como decía el compañero o compañera. Y ahí está. Forma negativa. La siguiente. ¿De qué forma debemos formular la respuesta? ¿Positiva o negativa? Positiva. Positiva. Does your hamster like to eat cheese? Si le gustaría, dice, come tu hamster, le gusta comer queso. Ahora bien, ¿con qué nos están haciendo la pregunta? ¿Con good o con does? Does. Con does. Entonces, ¿cómo vamos a responder? Yes. 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 Ajá, yes, como es positiva, yes. Y como el hámster es un animal, entonces, ¿cuál es el personal pronoun que usamos? It. ¿Y it. ¿Con qué voy a responder? ¿Con go o con does? Con does. Yes, it does. Excelente. Con does. Yes, it does. La siguiente. Next. Dice, good James o James. Good James like to drink tea. ¿Y cómo nos solicita que la demos? Que la demos positiva.
Y ahí respondemos con good. ¿Cómo respondo entonces? Yes. Yes. He good. I would. Ah, yes, he good. He good. No, porque James es él, recuerde. Ojo con esto. Usted aprende a identificar el personal pronoun. Ahí para que no se pierda cuando le toque hacer el examen. Recuerde que James es como que yo diga él. Solo eso, tener ese cuidadito nada más para que nos vaya bien el día del examen. Bueno, la siguiente, ¿cómo sería? Do your parents want to go out with us? Y es una respuesta negativa la que vamos a dar. Pero mire aquí, ¿ve? ¿Con qué inicia la pregunta? Con do. Entonces, si yo de forma negativa, ¿cómo voy a responder yo de forma negativa? No. No. Your parents es como, ¿cuál es el personal pronoun que ellos representan? Your parents. Me estoy refiriendo a yo, a tú, a él, a ella, a eso, a ellos o a nosotros. Parents, padres, ¿quiénes? Entonces, ¿qué personal pronoun asumen ellos? Vuelvo a preguntar, voy a decir, cuando yo me refiero a parents, me estoy refiriendo a tú, él, ella, nosotros o a ellos. ¿A quiénes? A ellos. A ellos, entonces no, they don't. No, they don't. Y la última. Do you want to drink a cup coffee? Que me preguntan a mí, como que se lo estén preguntando a usted, y como que usted es el que va a responder. Le dicen, do you want to drink a cup of coffee? Y es una respuesta negativa la que debe dar. ¿Te gustaría tomar una taza de café? ¿O quieres tomar una taza de café? No. No. I don't. No, I don't. Ok. Todos ya vamos por ahí, lo llevamos, vamos copiando. Excelente. Entonces avanzamos. Y ahí tenemos un pequeño cuadro donde nos dice giving opinions, dando opiniones. Aquí están las preguntas que nos hacen y las respuestas, ¿cómo nosotros podemos responder? Vaya. Vengo yo y le pregunto a usted, what do you think about Chinese food? La pregunta es ahí, ¿qué tú piensas acerca de la comida china? Entonces la respuesta, I think it's delicious, dice la persona. Yo pienso que es deliciosa. Pero también puedo decir, I think it's ugly, que fea. Lo puedo decir también. O le puedo decir que no me gusta tampoco. De ahí, otra pregunta que yo le puedo hacer es, what does Helen think about reptiles? Pero aquí yo ya le agrego el subject de la tercera persona, entonces ya no va con do, sino que con does. Agrego el nombre de la persona, pero de ahí se mantiene la misma estructura. Think about, y de ahí el complement cambia. Entonces decimos, she thinks, entonces ya aquí, mire, como estamos hablando en simple present, el verbo que es think, de pensar, le agregamos la S porque es para la tercera persona. She thinks que los reptiles, o sea, ellos, they are dangerous. Ella piensa que los reptiles son peligrosos. What's your opinion about soap operas? Entonces, nos está diciendo ahí, ¿cuál es tu opinión acerca de eso, de los actos de las óperas?
Bueno, allá en Europa lo hacen. Para ellos no es aburrido, pero para nosotros sí es aburrido. In my opinion, they are boring. En mi opinión, ellos son aburridos. Okay, lo copian. Bien, el siguiente ejercicio nos dice que miremos las imágenes y que respondamos las preguntas como en el ejemplo. Entonces, en el ejemplo tenemos ahí la imagen de una camisa que está toda fea. Dice, do you like that t-shirt? ¿Te gusta esta camiseta? No, I don't. I think it's ugly. No, no me gusta. Pienso que es fea, le dice. Imagina que usted le quería regalar la camisa y que le salgan con una respuesta de esa. Bien, entonces, de ahí en la segunda nos pregunta, what do you think about my hat? Ah, ¿qué piensas sobre, qué tú piensas o qué tú opinas sobre mi sombrero? Ay, ¿cómo es el sombrero? ¿Es pequeño o es grande? Pequeño. Ajá. Bueno. Pequeño. Pequeño. Y es bonito. No. Entonces, podemos decir I don't like it. I don't like it. I think it's too big, que es demasiado grande. I think it's too big. It's too big. Do you like those dresses? ¿Te gustan estos vestidos? ¿Esos vestidos? ¿Te gustan esos vestidos? Como es negativo, todos lo estamos dando negativo, ¿no? I don't
No, I don't. I think. No, I don't. I think, I think they're old fashioned, que son moda vieja. Old. I think they're, o sea, ellos, they're old fashioned, o sea, pasado de moda. Y tenemos la última que nos pregunta, do you think this film is nice? ¿Tú piensas que tú piensas que esta película es buena? Nice. No, I don't. I think it's frightening. Que es de lucha. No, I don't. I think it's frightening. Y con eso vamos a finalizar el día de hoy. Bueno, el que va terminando se va desconectando y nos miramos el siguiente viernes, si Dios lo permite. Que tengan un feliz fin de semana, cuídese y pórtese bien. Y la tarea solo va a ser anexar las imágenes. Adiós, profe. 74 y 75. Adiós. Adiós, profe. Adiós, profe. Adiós. Adiós, adiós, profe. Profe. Adiós. Fin de semana. Nos vemos, cuídense, gracias. Adiós, profe. Nos vemos, Miguel, cuídese. Ángel y Wanda terminaron. Bien, nos vemos, Ángel, cuídese.